Buenos días, mami, la bendición. Buenos días, mi bebé. ¿Hoy te has levantado muy temprano? Sí, mami, es que hoy viene mi amiga Denise y vamos a la ciudad. María Fernanda. María Fernanda. Máfer, aquí estoy. ¿Estás lista? Claro que sí, estoy lista. Además, estoy emocionada porque ya casi llega el día de irme a Bélgica con mi papá. Yo también estoy muy emocionada por ti. Solo espero que la cámara fotográfica nos funcione. Hola, una sorpresa tenerle por acá. Igualmente. Mucho gusto. Bienvenida. Verdadero honor tenerle por acá, viendo que visita nuestra parroquia, una de las más indigentes dentro del Cantón Río Verde. Un honor tenerle por acá, pues, y veo qué realmente hacen por acá ustedes. Andamos paseando, trayendo a mi amiga a conocer por acá, ya que en poco tiempo ella ya se va a Bélgica. Entonces, la traje para que conociera, pasar por acá. Me alegra mucho que tengamos acá la presencia de ti, me alegra que también te vas a ir al país de Bélgica, lleves el mensaje, nosotros estamos muy contentos, muy agradecidos por la inversión que hayan hecho en nuestra parroquia. Así que te deseamos todo el éxito que tengas por allá y nos traiga buenas noticias. Muchísimas gracias, yo espero que Bélgica los ayude mucho más de lo que está haciendo por ustedes. Soy un testigo del gran beneficio que nos han traído a nosotros, un recurso sin ninguna restricción de nada. Denise, si tú te vas a Bélgica, no te olvides de dar ese mensaje a nombre de nuestro pueblo Chumundé, de lo agradecido que estamos de la labor que ellos vienen haciendo en nuestro pueblo. Yo personalmente voy a llevar el mensaje al gobierno de Bélgica. Junto con María Fernanda vamos a tomar fotos de todos los lugares bellos que tiene Río Verde y todo lo que están haciendo el gobierno de Bélgica por ustedes. Pregunta, ¿ustedes qué están haciendo con el presupuesto que les da el gobierno belga? La inversión, o sea, de acuerdo a los recursos, la inversión que se está haciendo dentro de esta cabecera parroquial es el servicio del agua potable, la cual ha sido en convenio con el municipio, la anterior administración y los habitantes de la parroquia Chumundé, cada uno ubicando cierta cantidad de recursos para que este presupuesto se dé, o para que esta obra se dé. We'll be right back.
Douglas, ¿cómo está? Aquí no tan bien como usted. Bienvenida a mi recinto San Vicente. Don Douglas, ¿qué es lo que están haciendo en beneficio de la comunidad? Mira, si bien es cierto como usted está viendo aquí estas instalaciones, es un servicio de agua potable, de agua tratada para servicio de la comunidad. Este trabajo lo realiza CEFODI, PROTO, municipio y comunidad. Es un servicio tripartito que nos para darnos una agua de mejor calidad para la tanto para toda la humanidad dentro de nuestro recinto, para personas dentro y fuera que llegan a nuestra comunidad. Está el servicio. Qué chévere, Denis. Como tú te vas a Bélgica, puedes tomar fotografías para que muestres en Bélgica lo que está haciendo en nuestro cantón. Me parece muy buena idea. Podemos tomar unas fotos y cuando yo llegue allá, les podemos enseñar lo que están haciendo con su presupuesto acá. ¿No les parece? Muy bien, esta es su idea. Don Douglas, una pregunta más. ¿Cuántas familias están beneficiando de esto? Mira, en lo concreto no se puede establecer el número total de familias, pero más o menos en la actualidad se van a beneficiar 47 familias, en la cual, pero sí tiene capacidad para extenderse en el futuro, para darle servicio a más moradores de la comunidad. Chao, don Douglas. Aprovechamos para tomar unas fotos de su comuna. Yo también, amiga. Pero mientras tanto, miramos las fotos para ver cómo nos quedaron. Oh, mira, aquí se te ve claramente la expresión que te estás ahogando. Sí. Se nota leguas. Amiga, te voy a extrañar así como voy a extrañar a nuestro lindo cantón de Río Verde. Y te prometo que los voy a llevar en mi corazón y voy a tener estas fotos para recordarlos. Y cuando pueda los voy a venir a visitar, eso sí lo juro. Un saludo a nombre de mi cantón Río Verde, Ecuador, a la compañera alcaldesa Katy Gavier, de la ciudad de Verlade, República de Bélgica, por entregar su valiosa ayuda a nuestros hermanos ecuatorianos. Estaremos gustosos de confraternizar lazos de profunda amistad. En sistema de agua potable también trabajó, invirtió CEFODI Protos aquí en la parroquia de Chontaduro, lo cual beneficia a más de 100 familias. En cuanto al mejoramiento de agua potable, que estamos muy agradecidos porque aproximadamente unos 4 años que ellos vienen colaborando aquí en nuestra querida parroquia. También gracias a Proto CEFODI como municipio, ellos colaboraron en mejorar tuberías y máquinas también para darle el agua aquí a la comunidad. Bueno, la captación la tomamos del río y por medio del proceso de tratamiento le vamos a potabilizar al agua del río. Bueno, actualmente la comunidad de San Vicente cuenta con 43 familias, sí, lo que es la parte céntrica. Por ahí hay unas casas que están un poco más aledañas que podríamos estar llegando a las 50 familias. Preocupados siempre en las necesidades que sirven para la salud y el ambiente, hemos concluido con un proyecto que en realidad ha sido gestionado por, como digo, los dirigentes y con el apoyo de CEFODI Proto, también el apoyo del alcalde Luis López Estupiñán, nuestro alcalde de nuestro cantón y de todos nosotros los que nos sentimos rioverdeños. Nos sentimos muy contentos y ojalá que este proyecto sea duradero para que verdaderamente la gente de este pueblo reciban el trato que verdaderamente merece.